existía la posibilidad de otros clubes también en Argentina. Y con la familia determinamos que era momento de regresar al país de la mejor manera posible, tratando de estar cerca de los seres queridos después de tantos años. Y se apareció la posibilidad de Central porque, bueno, tuve la oportunidad de estar con Diego enfrentándolo en México y a su vez tuve la fortuna de formar parte de un plantel junto con el Mono Gordillo y apareció esa posibilidad y sin ninguna duda que en la familia optamos mucho más por la opción de Central porque nos parecía que era la más viable para nosotros porque es un grande de la Argentina, porque es un equipo que tiene mucha historia, tiene mucha pasión como lo vivimos todos, como lo vivimos nosotros en la familia también. Entonces eso fue el plus para poder decidir venir acá. Compañeros he tenido que han estado acá y siempre me hablan maravillas más de las que uno ve, porque uno la ve, la siente, la vive. Y con el Mono hablamos de muchas cosas, de no solamente institucional, sino que lo que es el entorno de Central, que es una familia, que la familia acompaña todos los fines de semana y eso se ve reflejado el día a día. Esperar aportarle el máximo para el club. Yo siempre soy partidario de que los clubes o los jugadores que llegan a los clubes funcionan gracias a los clubes. Entonces hay que brindarse al club el 100%, dar el 110% para que el club esté bien. Si el club funciona bien, yo creo que es un funcionamiento colectivo de todos. Son 34 años ya, es una carrera de 10 años afuera del fútbol argentino y hoy con la posibilidad, como te dije recién, de venir a un grande es un desafío muy lindo.